Hello, Rodolfo. How are you? Hello, teacher. ¿Qué Hello, tal? good ¿Cómo está? evening. Bien, bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien. Por acá ya terminando de arreglar Excelente. unas cosas. El Excelente. profe todavía no se termina para la plataforma de poder accesar desde la aplicación. Todavía no se puede. Fíjese que no, bueno, en mi caso sí me aparece, pero no sé si ya revisó usted, si por casualidad le sale. Es que ahorita no sé si es por el Inter que no me deja entrar. Que me dice error desconocido, por favor intente más tarde. Eso me Ah, sale. ese error desconocido siempre me sale a mí también, pero sí me actualizó ya ya me actualizó la plataforma. Entonces ya me aparece, pero me imagino que hay que seguir esperando, ¿verdad? En caso no aparezca, pero igual desde Google se puede, ¿verdad? Nada más que Ah, desde Google un poco más incómodo quizás, pero sí se puede. va. Gracias, profe. Sí, ahí nada más hay que Good tener paciencia y evening. esperar. Hello, María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hello. Bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Un poco ocupado. Ocupada. Sí. Ok. Pero bien, ya estamos acá listos. Sí. Excelente. Bueno, hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Aquí ya preparándome, poniendo la UTAM para que se vayan los zancudos, porque sí se ha desatado un zancudero. Ay, no. Bueno, aquí hay mosquitos, pero no son zancudos, son como mosquitos. No, en mi casa normalmente no hay, pero creo que la vecina no ha lavado la pila, por eso se ha multiplicado. Sí, digo la vecina porque yo en mi pila tengo pescado, ¿verdad? Así que Ah, okay. no tiene zancudo. Ah, pero entonces, es culpa de la vecina. Sí. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Ya va entrando el año, el fin de año. Ya quieren que uno haga horas eternas en el trabajo. Sí, va Pero que gracias a sí. Dios, bien. Hay trabajo, hay salud. Y la familia está completa. Creo que con Excelente. eso. Es más que regalo suficiente para esta Navidad. Sí. Pero bueno, gracias. Ya vamos a dar inicio. Vamos a esperar que sean las 8 para iniciar. En caso de ustedes, ya pudieron ingresar a la plataforma. No hay ningún problema por ahí. Ya se puede ingresar. ¿Sí pudo? Sí. Ah, ok. Excelente. Hola, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo está? No le escuchamos, José, tiene su micrófono apagado por ahí. Ahora sí. Hi. Hi, how are you? Evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, teacher. ¿Usted? ¿Qué tal? Excelente. ¿Cómo le fue hoy? Bien, bien, fíjense, ahí algo movido el día, pero ya mañana, bueno, creo que ahora en la noche me voy a acostar algo tarde, pero ya mañana mi día, bueno, mis semanas empiezan a ser un poco más relajadas porque ya la otra semana sí es un poco más pesada. Pero ahí vamos. Como Ay, dijo sí. nuestro compañero ahí, Así. al final de año nos toca, creo que más pesado a la mayoría. Buena. Entonces ya está con el ambiente Buena, así navideño, el veo trabajo. que ya está listo, ¿verdad? Ah, sí, ya lo pusimos. Está bien, nice.
Nosotros, ya, no hay Grinch. Ah, no hay Grinch. Yo sí soy Grinch. No, no es Grinch, mi compañero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y usted? Aquí, engordando, comiendo. Ah, buen por provecho. Dos. Y no nos invita. Sí. Ah, frijoles, frijoles. Ah, hagamos una frijolada bailable, se puede. Ah, bueno. Sí. Mira, que no sería hoy el queso y la crema. Ah, y tortillas fritas. Ay, qué rico. Oh, sí. Sí. Chile. ¿Qué tal de frío o de calor ahí, José? Pues hoy está algo caliente, caluroso. Sí, ha hecho calor, ¿verdad? Todo el día. Sí, bueno, que allí en los planes propio, donde estoy trabajando, sí, todo el día estuvo helado. Al menos. Hi, María. ¿A quién? Sí, porque... Hello. Good night, teacher. Hello. Bienvenida. Gracias. Pero bueno, a ver cómo seguimos de clima, ¿verdad? Para final de año. En algunos lugares creo que llovió que ahora, frío, en Oriente, creo yo. No sí, aquí hacía mucha calor. Sí. Yo, bueno, ahora aquí en mi casa... Llovió, quiso llover, pero solo sirnió, como dicen. Uh-huh. No llovió realmente. Igual acá, creo que en Metapán llovió. Te contaron ahí que llovió acá. Yo estaba en Santa Ana, porque en Santa Ana trabajo. Pero sí me contaron que más o menos habían caído unas gotitas. Raro, para esa época raro. Bueno, que por ahí leí que el 30, se supone que el 30 es la... finaliza la temporada de huracanes, ¿verdad? El 30 de noviembre. Así que ya estamos a la vuelta de la esquina, que se acabe. Yo de tantos años que tengo, nunca me había, bueno, quizás nunca me había dado cuenta de que en noviembre todavía llovía. Sí, igual, ¿verdad? Creo que por el calentamiento global, perdón, creo que afecta bastante. Y se supone que los huracanes son un método de enfriamiento, ¿verdad? Que tiene naturalmente la Tierra. Pero, no sé, creo que es demasiado. No había llovido. Sí, sí. Más que todo un sistema atrás de otro, bien seguidito. Sí, cabal. No llovía sobremojado, como dicen. Sí, ¿y cuándo van a venir aquí a Los Planes a comer pupusas? Ah, vaya, invitación abierta. Vamos a comer pupusas. Pero no son muy caras. Fíjese que hay un lugar aquí que sí. Son a 80 o 90 centavos, pero sí son de las mejores que he probado. ¿Valen la pena pagar? Sí, vale la pena. ¿Por qué no ha probado las que hago yo? Por eso dice que es mejor. Ah, eso sí, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Sí, porque yo he ido al Tumbo y en el Tumbo las pupusas no bajan de $1 y en la cena uno anda buscando algo que esté en el presupuesto, ¿verdad? Pero no son tan buenas, así que sí. Ajá. Pero sí, si vale la pena, la gastada, démosle. Ah, pues sí. Hello, Catherine. Hi, Javier. Hi, Elizabeth. Hi, good evening. Yeah, good evening. Alex, Florencia, welcome. Roberto, also welcome. Bienvenidos. Hello. Hello. Thanks. No problem. How Hi. Are you? Everything okay? ¿Todo bien por ahí? All right, excellent. So, bueno, vamos a ir dando inicio nuevamente a nombre de Inglés Corporativo. Les damos la bienvenida y pues gracias por acompañarnos, ¿ok? Recuerde que esta semana vamos hasta el día viernes, es decir, que ahora no es el último día que tenemos clase debido a que vamos a recuperar uno de los dos días que hemos perdido, ¿ok? El otro día lo vamos a recuperar la siguiente semana. Así que vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos para cubrir las tres secciones, ¿ok?
Recuerde que al finalizar el día viernes, nosotros ya más o menos ahí le explicamos lo que usted tiene que realizar en el primer examen, ¿ok? Así que igual, recuerde que usted puede adelantarse en la plataforma y no hay ningún problema con eso, ¿ok? Así que let's begin, vamos a iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso mientras los compañeros terminan de incorporarse, ¿ok? Así que vamos a ver. El día de ayer estuvimos hablando un poco, bueno, hicimos una pequeña conversation, ¿ok? Para empezar a conocer a nuestros compañeros y practicar un poco el idioma, ¿right? Así que ahí estuvimos practicando esta pequeña conversation, ¿ok? Y luego nos pasamos a ver un poco sobre daily routines, ¿ok? Y más que todo, íbamos a, les decíamos al inicio que íbamos a ver the simple present, ¿verdad? Entonces, nada más para ver si nos acordamos. Ayer vimos también transportation, ¿ok? Vimos transportation. Vamos a ver si nos acordamos qué medio de transporte tomamos nosotros para ir a nuestro trabajo, a nuestra universidad o a nuestra escuela, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, I drive my car to work, ¿ok? Esa sería la oración pequeñita. Nada más quiero que me diga qué medio de transporte utiliza usted para ir a su trabajo, ¿ok? Tenemos que hacer una oración completa. Por ejemplo, I drive my car to work, ¿ok? Ahí puede ser ya sea para to work, to school, to the university, ¿ok? Ahí depende de cada uno, ¿verdad? O cualquier otro lugar, ¿ok? Por ejemplo, the supermarket, the church, ¿ok? Ahí usted puede hacer mención del que usted prefiera. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a... vamos a ver, José. How do you get to your favorite place? I ride. Sabe que ya lo perdí. Aquí está. Sería... I ride, I bike. My bike. To work. Ah, okay. I ride my bike to work. Excellent. Elizabeth. Vamos a ver, Elizabeth. How do you get to work? O cualquier otro lugar. I take a minibus to work. I take a minibus. I take a minibus. Excellent. Okay. A minibus to work. To work. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Florencia. Tell me, Florencia, how do you get to work? ¿Cómo llega a su trabajo? No le escuchamos, Florencia. Si por casualidad está hablando, no le escuchamos. Tal vez tiene desconectado o mal conectado el micrófono o en los audífonos. Revise por ahí. Y si no se escucha, hello, hello, Vanessa. Y si no se escucha, pues me lo puede escribir ahí por chat, ¿ok? Con gusto lo leo. Don't worry. All right. Hola, hola, Florencia. Vuelvo a decirlo. I drive my car to work. Ah, ok. Ahora sí lo escuché. I drive my car to work. Excellent. Thank you. Gracias. Vamos a ver. Marielos, how do you get to work? I drive my car to work. Excellent. I drive my car to work. Nice. Vamos a ver, Iris, how do you get to your work? I take the bus to work. Ah, I take the bus to work. Excellent. Vamos a ver, Alex Diaz, how do you get to work? I take a minibus to the university. Ah, to the university. That's nice. Thank you. I take a minibus to the university. Maria Reyes, how do you get to work or school or the supermarket? You tell me. I drive my car to work. I drive my car to work. Okay, excellent. Okay. Nice. Thank you. Vamos a ver, Roberto, what do you do? Hello. ¿Qué, cómo hace para ir a su trabajo? Ok. Or university, no sé. Ok. In my work. I drive my car to work. I drive my car to work. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Vanessa Muñoz, tell me, how do you get to work? I walk to my work. I walk
to my work. Excellent. Okay, nice. Vamos a ver, Catherine. How do you get to work? Or to school or to the university? No sé. Uh-huh. I walk to the supermarket. Ah, I walk to the supermarket. Excellent. Catherine, ¿me regala su otro apellido, por favor, para ponérselo aquí? Apellido, Melgar. Melgar, ah, ok. Porque creo que tenemos otra Catherine por acá. Entonces, para okay. diferenciarlos, ok. Thank you. Y the last one, vamos a ver. Vamos a ver, Elizabeth. How do you get to work, Elizabeth? ¿Cómo llega a su trabajo? O a su escuela, o a su university, el que usted desee. Tenemos ahí desactivado el micrófono. Si no, vamos a ver. Jamie, how do you get to your work or to the university? No sé cómo se dice que estoy estudiando en la universidad, teacher. Ah, in the university. Uh-huh. I study at the university. In the university. Uh-huh. Ahí como, ¿qué medio de transporte utiliza para llegar a la universidad? Microbús. Ah, ajá. Ahí sería minibus, ajá. Minibus, ajá. Minibus. Okay. Minibus is the university. Okay. I take a minibus to the university. Ajá. Esa sería la oración completa, okay. Okay. I take a minibus to the university. Okay. Excellent, people. Okay. Eso es parte de lo que vimos el día de ayer. La siguiente parte que vimos es la siguiente. Les dije que íbamos a empezar a ver un poco sobre el simple present, el cual lo utilizamos para hablar o para decir información concreta de nosotros, así como también nuestras rutinas, ¿verdad? Y esa fue la parte que vimos el día de ayer. Aquí nada más hay unos ejemplos solo para que vean, pero ya vamos a ver cómo hacemos la estructura de una oración, ¿ok? So don't worry, ya vamos a ver esa parte, ¿ok? Vamos a ir paso a paso por ahí, ¿ok? So we have different daily routines, es decir, rutinas que hacemos diariamente, ¿verdad? Lo habíamos dividido en tres partes y solo pudimos ver dos. La primera era in the morning, ¿ok? Así que vamos a ver, le voy a preguntar a alguien acá que me diga, vamos a ver si se acuerda, three activities in the morning. Three activities that we do in the morning. Vamos a ver, Sara, hello, Sara. Tell me, díganme tres actividades que hacemos in the morning. ¿Se acuerda? Hello. No estuve en la clase de ayer, pero las actividades que se pueden hacer. In the morning, I get up. Ah, I get up, okay. Nice. I get up, esa era una. Vamos a ver. Thank you, Sara. ¿Me podía decir una? No sé si tiene conocimiento de alguna. Okay, si no, vamos a ver. Teacher. Dígame, In the morning, I have breakfast. I have breakfast, okay, que sería desayunar, ¿verdad? Vamos a ver, Juan Panameño. Yes. Can you tell me another one? Me dice otra, please. Y luego Elizabeth, In the morning, brush my teeth. I brush my teeth, ok, me cepillo los dientes, ¿verdad? Teeth. I brush my teeth. ¿Me decía Elizabeth? Le iba a decir brush my teeth también. Me la ganó. Se la robaron, ok. Ok, vamos a ver. Quiero ver quién más. María Hernández, ¿me puede decir otra, María? Another activity in the morning. In the morning, I wake up. I wake up at 5 o'clock. Ah, okay, excellent. Nice. Me dijo hasta la hora, excellent, okay. And I get up. And in the morning I take a shower. I take a shower, excellent, okay. Entonces, ahí teníamos algunas de las frases que estuvimos viendo, ¿verdad? Que eran in the morning. Ahí tenemos nada más la frase, no tenemos la oración completa, ya que eso es lo que vamos a aprender el día de ahora, ¿ok? Y pongámosle bastante énfasis al verbo, ¿ok? Que sería wake, get, take, ¿ok?
Si se fijan, estas son frases, ¿verdad? Pero dentro de cada frase, we have a verb, ¿ok? Tenemos un verbo. Así como anteriormente en el módulo 1, aprendimos am, is, and are, que eran verbos. Ahora no vamos a utilizar am, is, and are, sino que vamos a utilizar estos verbos, ¿ok? Así que vamos a expandir nuestro vocabulario de verbos y de actividades que podemos realizar, ¿all right? Vamos a ver, la siguiente que vimos fue in the afternoon. Vamos a ver, aquí le voy a pedir a alguien que me ayude. Vamos a ver, Eduardo Álvarez, que me puede ayudar con activities in the afternoon, en la tarde. In the afternoon, play a game. Ah, play a game, ah, excellent, ajá. Ok, Rodolfo, can you help me? Finish to work. Finish work, ajá, excellent. Roberto? I go back home. I go back home, excellent, ok, regreso a casa, ¿verdad? No hay llegar a casa, sino que únicamente regresar. Vamos a ver, Gabriela Jovel, another activity in the afternoon. Otra actividad de la tarde. Que recordemos por ahí. Si no, vamos a ver Miguel. Creo que quiere participar, Miguel. No le escucho, Miguel. Quizás está teniendo problemas nuevamente. Vamos a ver, Lilian. Another activity in the afternoon. Otra actividad de la tarde. Ok. Uh-huh. In the afternoon, I watch TV. I watch TV. Excellent. Ok. I watch TV. Nice. Ok. Nice. Ah, ok, Gabriela. No se preocupe. Ok. Thank you so much. All right. Entonces, aquí teníamos nuevamente algunas frases, ¿verdad? Have lunch. Do my homework. Take a break. Finish work. Go back home. Arrive home and watch TV. Ok, por cierto, hay más actividades que podemos hacer. Sin embargo, vamos a ir aprendiéndolas poco a poco. Ok, ya que ese vocabulario es bastante extenso. Así que vamos a ir aprendiendo diferentes verbos poco a poco. Ok, si se fijan en algunos casos, cosas que hacemos, por ejemplo, in the morning, lo puedo hacer también in the afternoon. Por ejemplo, después de almorzar, perdón, muchas personas pueden decir I brush my teeth. Ok. Si usted después de almorzar se pide los dientes, ¿verdad? Entonces, hay actividades que pueden ir saltando de tiempo en tiempo, ¿ok? Así que ahí nada más vamos a ir viendo las diferentes posibilidades y viendo vocabulario que nos ayude a expresarnos acerca de nuestras rutinas, ¿ok? So, el único que nos falta sería at night, ¿ok? Así que aquí tengo, digamos, como las más básicas, pero obviamente podemos poner más, ¿verdad? Aquí tengo have dinner. Ok, que sería, así como tenía have breakfast, que sería desayunar, have lunch, almorzar, cenar sería have dinner, ok, have dinner, ok, dinner, así lo decimos, dinner, así como se escribe, ok, dinner, read a book, ok, leer un libro, por ahí en el afternoon ya me habían dicho read a book, watch series, ok, ahí no es televisión, sino que vemos serie, ya sea en, no sé, en cualquier empresa de video que tengamos, como Netflix o cualquier otro, ok, watch series or watch movies, ok, finish work, muchas personas terminan de trabajar en la noche, o finish school, ok, depende de nuestro horario, ¿verdad? Así también lo podemos tomar en diferentes horarios. Luego, antes de dormir, brush my teeth, y finalmente, go to bed, ok. Esas serían algunas de las frases que tenemos por ahí. Ok, no se preocupe, María. Uh-huh. No se preocupe. All right. What is difference and between at night and in? Ah, ok. In, esa es el la preposición que utilizamos para in the morning e in the afternoon. Es el que podemos utilizar. Sin embargo, para noche no puedo utilizar in the, sino que la preposición que se usa es at night, ¿ok? Si lo traduces, es lo mismo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Solo que en inglés no puedo poner in the night, es incorrecto. Lo correcto es poner at night, uh-huh. At night, es la frase correcta para eso. Uh-huh. No podemos decir in the night, uh-huh. In the night. Uh-huh. Así que ahí tendría que ser at night, ajá. Uh-huh.
Y traducido es lo mismo, como les repito, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿ok? Pero en inglés no podemos poner in the night, sino que se escribe at night. Uh-huh. Y así van con varias frases que únicamente se pueden utilizar con at. Pero ahí poco a poco van a ir adquiriendo esos detalles, ¿verdad? Así que ahora en adelante, cuando se quiera referir a que algo lo ha sucedido en la noche, me tiene que decir at night, ¿ok? No me diga in the night, sino que tiene que ser at night, ¿all right? Así que ahí tenemos algunas de las frases y de igual manera, si se fijan, todas empiezan con un verbo, ¿verdad? Ok. Finish, brush, go. Ok. Se las estoy recalcando acá para que nos enfoquemos en ella, ya que las vamos a utilizar más adelante. Ok. Y no es únicamente solo el verbo, sino que tiene un complemento. Siempre va con algo más. Ok. Have dinner. Read a book. Watch. Watch TV or watch series, ok. Recuerde que las podemos intercambiar. Finish work, brush my teeth, and go to bed. Ok, así que ahora, igual que el día de ayer, me voy a decir tres, ok. Las que más le gusta, ok. O la que me quiera decir, las que quiera practicar. Vamos a ver, Elizabeth, tell me three at night. Read a book, uh-huh. Watch series, Go to bed. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Catherine Melgar. Tell me three. No le escuchamos, Catherine. Tiene el micrófono apagado. Hay una pantalla, tiene que desactivarlo. Sorry. Okay. Ajá, ajá. Creo que eso sabe. Ajá, ok, nuevamente. Have dinner, ajá. Read a book. Y brush my teeth. Esa, uh-huh. Brush se menciona, ¿verdad? Brush, así con brush, A. Brush, ajá. Brush, ajá. Brush. Brush. Uh-huh. Brush my teeth. Uh-huh. Brush my teeth. Excellent. My okay. Teeth. Mm-hmm. Okay. Let's see. Carla Alas, tell me three. At night, have dinner. Mm-hmm. At night, finish school, literal. Uh-huh. Okay. Uh-huh. At night, go to bed. And you go to bed. Excellent. Okay. Vamos a ver, Jackie. Tell me three, Jackie. Dígame tres, please. Vamos a ver si le funciona ahora el micrófono. At the night. Okay. Have dinner. I have dinner. Brush my teeth. Brush my teeth. Uh-huh. Go to home. And I go home. Ah, okay. Uh-huh. And I go home, okay, or go to bed. Ahí como, uh-huh. Ahí como sea, ¿verdad? En ese caso, Midori, hola. En ese caso, solo estamos repasando las rutinas, okay. Y ahorita estoy preguntando tres cosas que hacemos en la noche, okay. Así que acá tenemos nada más unas cuantas. Recuerde que tenemos una lista de actividades que hacemos diariamente mucho más extensa, pero que vamos aprendiendo poco a poco, okay. Así que, these are the, esos son los verbos que vamos a utilizar. Perdón, Miguel, tenía una pregunta, dígame. Vi que levantó la mano por ahí. Pero no lo puedo escuchar, no sé si. Tal vez pudiera dejar la duda ahí por chat, ¿ok? Porque si no lo podemos escuchar, ¿all right? Así que aquí tenemos los diferentes verbs, ¿ok? Y diferentes rutinas. Más adelante la vamos a utilizar y la vamos a utilizar bastante, ¿ok? Así que quiero que se les vaya quedando ahí los diferentes routines, ¿ok? Que vaya haciendo la suya más o menos por ahí y más adelante la vamos a utilizar, ¿right? Así que vamos a empezar ahora con lo que nos compete, ¿ok? Que serían las oraciones utilizando simple present, es decir, el presente simple, ¿ok? Vamos a empezar con la manera afirmativa, luego vamos a ver negative, y finalmente, questions, ¿ok? Así que vamos a ir poco a poco. Ok. Uh-huh.
All right, entonces, ¿cómo hacemos para formar oraciones afirmativas? Very simple, ¿ok? Muy simple. Únicamente necesitamos un subject, ¿ok? A verb and a complement, ¿ok? Very, very simple, ¿ok? Muy, muy simple. ¿Cuál verbo? Ah, cualquiera de los verbos que acabamos de ver. Recuerde que lo vamos a aplicar a la rutina, ¿verdad? Así que ahí en su mente o ahí en su cuadernito puede ir anotando ya su rutina, ¿ok? Para eso necesitamos un subject, ¿ok? Un sujeto, que puede ser cualquiera de los sujetos que conocemos. Es decir, I, he, she, it, you, we, they. Incluso lo podemos utilizar con personas. Por ejemplo, puedo decir Catherine, puedo decir teacher, puedo decir my sister, ¿ok? Puedo decir cualquier persona. A eso se refiere un sujeto, ¿ok? Siempre tiene que haber un sujeto en una oración, ¿ok? Incluso cuando hablamos de nosotros mismos, el sujeto sería I, ¿ok? I, and then the activity, ¿ok? Y luego tenemos el verbo. Vamos a ver un par de ejemplos por acá. I work in Costa Rica, ¿ok? Ahí tengo subject, verb, and complement, ¿ok? You walk to your house every day. Tengo subject, tengo verb, y tengo un complement, ¿verdad? We eat pupusas every morning, ¿ok? Tengo subject, verb, and complement, ¿ok? Y algo muy importante, el punto al final de la oración, ¿ok? Les hacía mención a los que estaban conmigo en el módulo pasado que muchas veces en la plataforma nos dan las opciones de que lo podamos poner con punto o sin punto, pero hay que acostumbrarse a escribirlo todo completo, ¿ok? Es decir, using period at the end of the sentence, ¿ok? Utilizando el punto siempre al final de la oración, ¿ok? Así que si se fija, estamos utilizando varios de los verbos que estuvimos utilizando anteriormente, ¿verdad? Junto con las daily routines. They use public transportation, ¿ok? Esa la teníamos en la conversación. They use public transportation, ¿ok? Así que ahí tenemos algunos ejemplos. Usted me dirá, teacher, pero ¿y he, she, and it? ¿Dónde están? Ah, algo muy importante. Para he, she, and it, vamos a hacer algo muy especial, ¿ok? Eso es lo que le quiero platicar ahorita. Pero para que vean que con I, you, we, and they, nada más tomamos cualquiera de las actividades que estuvimos viendo anteriormente y podemos hacer oraciones, ¿ok? Así que voy a regresar a las actividades que teníamos anteriormente. Puedo decir, they take a break, we watch TV, you finish your work, I brush my teeth, ¿ok? Así que a cualquiera de estas frases yo le puedo poner un sujeto y un complemento y el punto para hacer una oración, ¿ok? Está muy, muy fácil, ¿ok? Con cualquiera de estas actividades, ¿ok? Estas son las actividades que vamos a usar. Con I, you, we, and they, la podemos utilizar así como está, ¿ok? No tenemos que cambiar nada. Ahora, ¿qué va a pasar con he, she, and it? He, she, and it es lo que nosotros conocemos como tercera persona, ¿ok? Third person, ¿ok? Tercera persona. ¿Y qué va a pasar con third person en manera afirmativa? Cuando tengamos he, she, and it, es decir, en el presente simple, al verbo le tenemos que agregar una S, ¿ok? ¿Por qué? Ah, porque es la regla de la tercera persona, ¿ok? In the simple present. En el presente simple, cuando tenemos sujetos de la tercera persona, es decir, he, she, and it, al verbo le vamos a agregar una S al final, ¿ok? Por ejemplo, si se fija acá los ejemplos que tengo, estoy utilizando el verbo y le agregué S. ¿Por qué le agregué S? Ah, porque estoy utilizando he, she, and it, ¿ok? Por ejemplo, she works in Costa Rica. He asks for a ride to work. It starts at 8 a.m. ¿Ok? Esa S no significa que esté en plural, sino que es una regla del presente simple. ¿Ok? La regla del presente simple dice que cuando tengamos he, she, and it, tengo que agregarle S al verbo. ¿Ok? ¿Qué pasa con I, you, we, and they? No. Para ellos no aplica. ¿Ok? Eso es únicamente para third person, ¿ok? Únicamente para la tercera persona, es decir,
he, she, and it. Okay. Eso es lo que vamos a practicar el día de ahora. Okay. Y quiero que tenga eso siempre en mente. Cada vez que vea he, she, it, acuérdense. Ah, okay. El teacher me dijo que le agregara ese. Okay. ¿A qué le agrego ese? Al verbo. Okay. At the verb. Okay. To the verb. All right. Ahora, hay algunas cuestiones que no solamente le agregamos ese. A la mayoría de verbos sí le vamos a agregar ese, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo unos verbos muy, muy fáciles, es decir, work. Sería works, play, plays, sing, sings, walk, walks, cat, cats, dance, dances, write, rights, ok. Para todos estos verbos es muy fácil porque solamente le agregamos ese. Dígame. Con we ha agregado ese. ¿A dónde? We adds to must. No, para we no, solo para he, she, and it. Uh-huh. Uh-huh. Solo, o sea, que para... ese es un ejemplo. No, esa es, ah, es como una indicación. Ajá. Le agregamos ese, okay, okay, a sí, la mayoría de verbos. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Right. Sorry. No, no problem. Ok, no problem. Ok, así que ahí tenemos. Ok, recuerde que esto es únicamente para he, she, and it. Ok. ¿Qué pasa? Que aquí tengo unos ejemplos, ¿verdad? Emily works downtown. She walks to her job. The teacher sends a message. Ok. Aquí tengo verbos normales y únicamente le he agregado ese. ¿Por qué? Porque Emily es she. Entonces, cuando hablo de she, tengo que agregarle ese, ¿verdad? The teacher, ok. The teacher is he. Entonces, como estoy hablando de él, al verbo le tengo que agregar ese, ok. Esa es la regla de la tercera persona, ok. That's the rule of the third person, ok. De la tercera persona, ok. Ahora hay otros verbos que... no se les cambia. Por ejemplo, acá, you drive your car to your house. ¿Por qué no le agregué ese a este caso? You drive your car to your house. ¿Alguien que me quiera explicar? ¿Por qué no le agregué ese a esta última oración? Porque no es tercera persona. Ah, no es tercera persona. ¿Y cuál es la tercera persona? He, she, and it. ¿Ok? Entonces, en esta última oración, como estoy utilizando you, no le agrego ese. ¿Ok? Únicamente a he, she, and it. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ir practicando poco a poco el día de ahora. Ahora, hay otros verbos, como les decía antes, que son un poco diferentes. ¿Ok? Hay verbos que, por ejemplo, terminan con la letra S, o con la letra SH, o con CH, o con Z, o con X, o con O. Cuando veamos que el verbo principal termina con cualquiera de estas letras, voy a agregar ES, no solamente S, ¿ok? Por ejemplo, finish. Para la tercera persona tendría que ser finishes, ¿ok? Finishes. Para wash, como cae en la regla que termina con SH, tengo que decir washes, ¿ok? Watch, ¿ok? Como termina con la tercera, que sería CH, watches, ¿ok? Teach también termina con CH, entonces agrego S. No le puedo poner solo la S porque ese es incorrecto, ¿ok? Tengo que agregarle ES, ¿ok? Go, goes, ¿ok? Así que esa es una de las pequeñas reglas que tenemos, ¿ok? Cuando el verbo termine con cualquiera de estas letras, no solo le tengo que agregar S, sino que ES, ¿ok? Para hacerlo gramaticalmente correcto, ¿ok? Otro ejemplo es cuando termina con Y, ¿ok? ¿Qué pasa cuando termina con Y? Ah, para he, she, and it, porque esos son los que estamos viendo ahorita. Cuando termina con Y, tengo que sustituir la Y y escribir una letra I, ¿ok? ¿Por qué? Es más que todo por cuestión de reglas también, ¿ok? Study, studies, ¿ok? Esa es la escritura correcta para third person, ¿ok? Para la tercera persona. Studies. Cry, que sería llorar. Cries, ¿ok? Fly, que sería volar. Flies, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo otros ejemplos, ¿ok? Ahorita nada más les estoy dando las reglas y vamos a pasar a la práctica para que veamos cómo ponemos eso en práctica, ¿ok? Y finalmente, hay verbos que cambian completamente, ¿ok?
Eso quiere decir que no le voy a agregar solo la S, sino que cambia el verbo. Por ejemplo, have, ¿ok? Es uno de los pocos verbos que tenemos irregulares, ¿ok? Que cambian completamente. Entonces, a have, no le voy a poner solo la S al final y decir haves, sino que have va a pasar a has, ¿ok? Eso es como lo voy a escribir para he, she, and it, ¿ok? Para he, she, and it, ¿ok? ¿Qué significa have? Significa, puede ser tener, ¿verdad? Y también lo podemos utilizar, por ejemplo, con have breakfast, have lunch, have dinner. Pero cuando, eso es cuando hablo de mí mismo, ¿verdad? Pero cuando hablo de otra persona, es decir, ya sea de he o de she, no voy a decir have dinner, sino que voy a decir has dinner, ¿ok? Porque ahí es donde entra la regla de la tercera persona, ¿ok? Ahí es donde entra esa regla. Now, we're going to do a very short practice, ¿ok? Nada más acuérdese, para cuando vea he, she, it, vamos a cambiar el verbo. De ahí si tiene I, you, we, or they, ahí no cambiamos el verbo, ¿ok? Eso únicamente aplica para he, she, and it. Así que para eso le voy a pedir ayuda a uno de ustedes. Ahorita van a aparecer todas las oraciones. Nos vamos a fijar en cuál es el sujeto. Y vamos a ver, ¿cambio o no cambio el verbo? ¿Ok? Y si lo cambio, ¿cómo sería? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita con estos ejercicios. ¿Ok? Así que le voy a pedir aquí individualmente a algunos que me ayuden. Si no, se nos pasa el desorden. ¿Ok? Vamos a ver. Elizabeth Presa, ¿me puede ayudar con la primera? Lee toda la oración, please. El verbo que vamos a utilizar está entre paréntesis al final, ¿ok? He plays soccer at night. Excellent, ¿ok? He plays soccer at night. Entonces, sí cambio el verbo porque estoy utilizando he, ¿verdad? Entonces, ahí sí cambio el verbo. Acuérdense que voy a cambiar el verbo para he, she, and it, ¿ok? Hay que mantenernos eso en la mente. Vamos a ver, number two. Thank you, Elizabeth. Vamos a ver. Number two. Javier. Okay. Uh-huh. I live in the bus with my family. Uh-huh. Okay. Entonces ahí no le cambio el verbo, ¿verdad? No le agrego nada porque estoy utilizando I. Teacher. I live in the suburbs with my family. Dígame. Dijo que se usaba IES en Y solo cuando es final. Sí, pero en ese caso, complain no puedo hacer esa regla. Ajá. Complain no la puedo hacer. Ajá. De cambiar a IES. Complain no se puede. Ajá. Okay. A IES, así es. Ajá. Complain no se puede. Ok, sería bueno de darnos este. El, sí, esa es una de las. Ajá, los verbos. Es, ajá. Sí, pero como si se los doy ahorita todos los verbos que tenemos, ahorita sí los voy a traumar con todos los verbos. Entonces, vamos sí, a ir correcto. Poco a poco. Vamos a ir poco a poco, ¿ok? Vamos a ver. El tercero. Juan Panameño, what do you think? Number three. Número tres. We eat pupusas in the morning. Ajá. ¿Lo cambio o no lo cambio? No. No, right. Ajá. Excellent. We eat pupusas in the morning. Excellent. Ajá. Thank you. Vamos a ver. Lillian, number four. Okay. It finish. Espérame. Uh-huh. No me fijé en que las que terminaban en noche. Finish. No, teacher, no me fijé en esa. ¿Pero qué cree usted? ¿Lo cambio o no lo cambio? Sí, cambia. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, porque esa, es it. Ajá, porque es it. Entonces, hay una regla especial que con la SH vamos a agregar ES. Entonces sería, it finishes at 5 p.m. Ok. Nice. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Nice. Thank you so much. Vamos a ver, María Hernández, number 5. She works in a hospital. Uh-huh. She is a nurse. Excellent. She works in a hospital. She is a nurse. Nice. Okay. Excellent. Vamos a ver. Alex Diaz, number 6. Número 6. Number 6. You walk to the
to school every day. Excellent. You walk to school every day. Uh-huh. Excellent. Thank you. Vamos a ver, number seven. Number seven, Catherine Melgar. Number seven, Catherine. I have a house in downtown. Downtown, okay. ¿Lo cambio o no lo cambio? No, no lo cambio. Ajá, excelente, ok. No lo cambio porque estoy utilizando I, ¿verdad? Únicamente para he, she, and it. Vamos a ver, Rodolfo, number eight. He goes to the supermarket. Excellent, he goes to the supermarket. Ajá, nice. Thank you. Number nine, José Valle. Tiene un reto doble. Tiene que cambiar dos. Ajá. No le escucho, José Valle. Tiene el micrófono apagado por ahí. Ajá. En la pantalla. Ahí está. Ajá. Sir, she cried. Ajá. When she watch a sad movie. Ah, ¿qué cree? ¿Cambio los verbos o no? Sí, cambia. Ah, ok. Ajá. Ahí nada más sería trabajar en la pronunciación. Cry sería cries. Yes. Ajá. Cries. Cries. Ajá. Cries. Y para watch sería watches. Ajá. Watches. Ajá. Watches. Ajá. Excellent. Vamos a ver number 10, Roberto. Number 10. Okay. They study French in an academy. Excellent. In an academy. Mm-hmm. In an academy. Uh-huh. In an academy. They study French in an academy. Okay. Excellent. Vamos a ver. Vamos a seguir. Sara. Number 11. Número 11, Sara. My boyfriend's a night car. Ajá. Cambia porque habla de él. Exacto. Okay, excellent. ¿Cómo sería el tercera persona de have? Has. Ajá. Has. Excellent. Okay. Has. My boyfriend has a nice car. Okay. Excellent. Vamos a ver, Javier. Number 12. Número 12. Okay, my mother owns public transportation. Mm-hmm. ¿Lo cambio o no lo cambio? Sí. Ajá, uh-huh. Okay. Entonces ahí la pronunciación sería uses. Uses. Okay. Uh-huh. My mother uses public transportation. Excellent. Okay. Thank you. Vamos a ver, María Reyes, number 13. Número 13. My sister and brother sería my sister and my brother uh-huh. take a taxi every Saturday. Uh-huh. Saturday. Saturday, excellent. María, ¿lo cambio o no lo cambio take? No. ¿Por qué no lo cambio? Porque se cambia solamente cuando lleva la tercera persona, que es el he, she y el it. Ah, ¿y en este caso qué es? Pues lleva, ella. Ahí tiene él y ella. Ah, tiene él y ella. Sí, entonces tenemos plural. De tercera persona. Ajá, están hablando, ellos. Están hablando de ellos. Entonces, para ellos no cambia el verbo, ¿verdad? Ajá. No cambia, exacto, ajá, porque excelente. Son dos personas. Así es, perfecto, ok, excelente, uh-huh. Ok. Para dos personas, aunque sea my brother, perdón, my sister que sea ella, y my brother que sea él, pero cuando están juntos son ellos, ¿verdad? Entonces ahí ya no puedo cambiar el verbo, ¿verdad? Ya no puedo cambiar el verbo. Ajá. Claro, se mantiene. Excelente, ok, ya vemos que comprendemos, excelente. Y finalmente Midori. Let's see, Midori. La última, number 14. No sé si la alcanza a ver. No sé si se alcanza a leer por ahí la 14. Okay. Mm-hmm. The teacher does his homework.
Excellent, okay. The teacher does his homework, okay. Excellent, nice, okay. So if you see, it's very easy, okay. Es muy fácil, nada más tenemos que acordarnos y estar al pendiente ahí de he, she, or it, ¿verdad? Porque son con los únicos que tenemos que cambiar el verbo. De ahí con los demás, no, ok. Únicamente tenemos que saber esas frases de rutinas, ok, para poder hacer oraciones in the simple present, ok, para hacerlas en el presente simple, ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Todo bien. Excelente. Teacher. Dígame. ¿Todo bien? ¿Qué significa cry? Cry, llorar. She cries, ella llora, ok. When she watches a sad movie. Ella llora cuando ve películas tristes, ok. All right. Excellent. Okay, let's continue. Let's continue. Ahora que ya vimos la parte afirmativa, okay, vamos a hacer, bueno, esta actividad creo que la vamos a hacer mañana, okay, para poder utilizar el simple present de manera afirmativa, okay. Así que la vamos a dejar para mañana para cubrir la última parte, que sería la negativa, y hacemos mañana eso como repaso, okay. Así que vamos a ver la parte negativa. Para la parte negativa, vamos a usar un auxiliar, ¿ok? Es decir, que aparte del verbo voy a utilizar otro elemento, ¿ok? Que en este caso, para I, you, we, and they, normalmente nosotros utilizaríamos do. Pero, como está negativo, vamos a utilizar do not, ¿ok? ¿Se acuerda cuando vimos el presente con is? Poníamos is not, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de rutinas, vamos a poner do not, ¿ok? O lo podemos contractar y poner don't, ¿ok? Don't. Así que eso es el que vamos a utilizar para I, you, we, and they. Ya lo vamos a ver en la estructura para ver cómo lo aplicamos y dónde lo ponemos, ¿ok? Y para he, she, and it, normalmente nosotros usaríamos does, ¿ok? Pero como es negativo, vamos a poner does not. Es decir que contractado sería doesn't. ¿Ok? ¿Cómo sería ya en la oración? ¿Cómo se ve en la oración? Pues se ve así. ¿Ok? Tengo subject. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo la manera afirmativa. ¿Ok? Puede ser por cualquiera de estos. Por ejemplo, they work in a restaurant. ¿Ok? They work in a restaurant. Eso sería la manera afirmativa. ¿Cómo sería la negativa? Ah, they don't work in a restaurant. ¿Ok? Únicamente poniendo ese don't, ya hice toda la oración negativa. ¿Ok? Así que no tengo que poner nada más not, sino que tengo que poner también ese otro auxiliar. ¿Ok? Que sería do not. ¿Ok? Do not. Esto es únicamente para I, you, we, and they. Ahora, ¿qué pasa con he, she, and it? Acaso le he puesto he and she, pero se puede con los tres, ¿ok? En afirmativo nosotros decimos he plays the piano. Pero en negativo, de acuerdo a la regla que tengo acá arriba, no voy a utilizar don't, sino que tengo que utilizar does not o doesn't, ¿ok? Porque ese es el que tengo que utilizar para he, she, and it, ¿ok? ¿Y qué pasa con el verbo? ¿Quién me puede decir qué pasó con el verbo en la oración negativa? Está igual. Ah, no cambia. No cambia, pero ¿está igual a que antes o ya cambió? Este no cambia. Por el hecho que el verbo no tiene ese. Ah, exacto. Pero doesn't sí lo tiene. Ah, excelente. Ok. Como ya tenemos el auxiliar, ok, que sería doesn't. Eso quiere decir que el verbo ahora ya no me preocupa y pensar si lo voy a cambiar o no, ok. ¿Y cómo era la escritura? ¿Lo tengo que agregar o qué? ¿O cómo era? ¿Ok? Allá no se tiene que preocupar de eso. ¿Ok? Porque en la manera negativa, únicamente lo escribimos de manera normal. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, porque ya estoy utilizando don't o doesn't. ¿Ok? El que le corresponda al sujeto que estoy utilizando. ¿Alright? Así que en este caso, he doesn't play the piano. Es decir, que si yo digo he doesn't plays the piano, ahí está incorrecto porque place es únicamente para affirmative,
¿ok? Y estas son oraciones negative, ¿ok? Así que la S ya no la voy a utilizar en the negative sentences, ¿ok? Solamente affirmative, ¿ok? Solamente affirmative. Alright, vamos a hacer una práctica, ¿ok? Así que nada más acordémonos, ¿cuál es el que voy a utilizar para I, you, we, and they? ¿Y cuál es el que voy a utilizar para he, she, and it? ¿Ok? Eso es en lo que tenemos que enfocarnos ahorita. Alright, vamos a ver, tengo las mismas oraciones anteriormente, nada más que ahora las vamos a hacer negativas, ¿ok? Nada vamos a hacer, quiero ver cuántas son. Solo para quedarnos con las ganas, vamos a llegar hasta las 7, ¿ok? Y las otras 7 las vamos a hacer el día de mañana. Let's see, number one. Vamos a hacerlas juntos. ¿Cuál voy a utilizar para he? ¿Don't or doesn't? Doesn't. Y el verbo, ¿lo cambio o no lo cambio? No cambia. No cambia, ¿verdad? Porque estamos con oraciones negativas. Solamente con afirmativas sí lo cambio. Entonces sería, he doesn't play soccer at night. ¿Ok? Acá me lo puede decir de manera contractada o completo. Acá yo los tengo contractados, pero se puede de cualquiera de las dos. ¿Ok? Se puede decir does not o doesn't. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Catherine Gabriela, number two. I don't live in the suburbs with my family. Excellent. I don't live in the suburbs with my family. Excellent. Number three. Iris Guzman, number three. We does not eat pupusas in the morning. Okay, ¿cuál voy a utilizar para we? Don't or doesn't? Don't. Okay, entonces ahí sería we don't eat pupusas in the morning. Recuerde que el doesn't lo utilizo nada más para he, she, and it. Okay, solo para esos tres. Let's see. Le voy a preguntar ahora a Rodolfo, number four. It doesn't at 5 p.m. Ok, ¿cambio o no cambio el verbo, Rodolfo? No. No, ¿verdad? In negative sentences, I don't change the verb. Ok, en las oraciones negativas, no cambio el verbo. Thank you. Mariela, number five. She doesn't work in a hospital. She is a nurse. Okay. Ahí como que es un poco contradictorio, ¿verdad? Creo que debía haber quitado la segunda oración y solo dejar she doesn't work in a hospital, okay? Porque ahí es algo contradictorio. Ahí van a disculpar, okay? And the last one, vamos a ver, Elizabeth, number six. Elizabeth Campos. You walk to school every day. You don't walk to school every day. Excellent. Nice. And the last one, ahora sí, porque dijimos que hasta las 7, ¿verdad? Jamie, number 7. I don't have, así como me lo dijo, okay. I do not have a house in downtown. Excellent, okay. Nice. Thank you so much, okay. Entonces, para que vean, las oraciones negativas hasta cierto punto son más fáciles, nada más que tenemos que acordarnos de don't o doesn't, ¿verdad? Y en las afirmativas es donde hacemos todo el relajo de cambiar el verbo, okay. Así que ahorita ya con esto podemos fácilmente empezar a hacer las actividades de la plataforma, ¿ok? En la sección 1.4 tenemos el primer knowledge check. En la plataforma recuerde que los que tienen un cuadrito y un lapicito, esas son las actividades que tienen, que aumentan el porcentaje en la plataforma, ¿ok? Esas son las que le van subiendo el porcentaje total.
Así que esas son en las que más tenemos que poner esfuerzo, ¿ok? Por lo menos en la primera sección tenemos 4 ejercicios, ¿ok? Recuerde que usted puede adelantarse sin ningún problema o puede ir a mi ritmo también, ¿ok? Aunque lo más recomendable, lo que le recomiendo yo es que vaya más adelantado, ¿ok? O adelantada. Así que en la primera parte tenemos complete las oraciones con la forma correcta del verbo. Es decir, que aquí le va a tirar el verbo con S o sin S. Y usted tiene que fijarse en el sujeto, ¿ok? Y acordarse de lo que acabamos de ver ahorita. Si le agrega S o si no le agrega S, ¿ok? Así que ahí va viendo con cada una de las opciones, ¿ok? Creo que acá solo tenemos oraciones afirmativas, si no me equivoco. Sí, creo que solo tenemos afirmativas, ¿ok? Ah, perdón, aquí tenemos una negativa. Entonces igual, ¿verdad? Tenemos que ver el sujeto que está utilizando para ver si vamos a utilizar don't or doesn't, ¿ok? De igual manera, aparte de la 1.4, podemos hacer la 1.7, que esta ya trabaja con los otros verbos que vimos que le agregamos ES o la IES o la que cambia completamente, así como have y has, por ejemplo. ¿Okay? De igual manera, ¿okay? Acá tenemos diferentes verbos y usted nada más selecciona el correcto de acuerdo al sujeto. ¿Okay? Así que está muy, muy fácil. Nada más tiene que acordarse de esas pequeñas reglas y fácilmente puedes realizar la 1.4 y la 1.7. ¿Ok? All right. La 1.9, la 1.9 la vamos a ver el día de mañana. Si quiere, el día de mañana vemos cualquier duda que tenga en cuanto a la 1.9, oiga. O la 1.10, que es el siguiente ejercicio, porque ya son preguntas, entonces ahí tenemos que ver otra estructura. All right. Así que gracias a todos nuevamente, gracias por su participación, espero que haya quedado claro. Recuerde que lo vamos a practicar mañana, antes de la clase repase ahí las reglitas, ok, para que no se nos olvide. All right. Así que thank you so much, have a good night, and see you tomorrow. Thank you, dígame. Thank you, teacher. Good night. Good night, teacher. Eduardo, en ese caso, creo que tenemos que esperar a que la aplicación reaccione, ¿verdad? Si no le aparece el segundo curso, es porque tal vez no se ha actualizado en la aplicación, pero en la página web sí tiene que aparecerle. Uh-huh. Ah, perfecto. Uh-huh. Gracias. Y para los que me preguntan ahí, si mañana tenemos clase, recuerde que vamos a recuperar la clase, una de las dos clases que perdimos de esta semana. Entonces, mañana espero verlos a todos por acá, ¿ok? Recuerde que normalmente son de lunes a jueves, pero mañana vamos a reponer una de esas dos clases que perdimos, ¿ok? Así que los espero ver a todos. Have a good night and bye bye. Have a good night. Bye, teacher. Bye. Okay, teacher. Good night.